yo pensaba que estaba despoblado y que estaban vacías, pero no, no. Hay casas bastante cuidadas y muy trabajadas y muy bonitas, así que enhorabuena por este proyecto. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Genopolo. Estamos de nuevo en otro vídeo, una semana más, y estoy en la provincia de Ávila, en Navalgrande, una pedanía, un anejo, una aldea de un antiguo apeadero de Renfe que pertenece al Herradón, y el Herradón pertenece a la Cañada. Hay mucho aire, no sé si me oiréis, pero justo cerquita de la Cañada y con unas vistas espectaculares. Vamos a dar un pequeño paseo, unos 500 metros de donde he dejado el coche está esta antigua aldea, está apeadero de Renfe que ya no se usa, y voy a visitarlo. En principio me habían dicho que está abandonado, pero creo que tiene bastante gente, creo que hay gente que está viviendo allí, que lo está cuidando. Pero bueno, es una zona que me gusta, un antiguo pueblo, una antigua aldea, y vamos a visitarlo, vamos a conocerlo. Sabéis también que me gustaban los trenes, como cuando hice la estación de Guimor, cuando. Así que aquí, en la provincia de Ávila, cerca del Herradón de Pinares, estamos. Vamos allá, empezamos vídeo. Otra escapada más, y esta vez no me voy muy lejos de mi ciudad, me voy hasta Navalgrande, lo que fue una estación ferroviaria situada en el municipio español de Herradón de Pinares, en la provincia de Ávila. Un viaje sencillo, saliendo desde Ávila, pasando Tornadizos y dirección a la Cañada, pero justo en el puerto de Valdelavía sale un camino para llegar hasta esta localización. Llegar hasta aquí es sencillo, está a tan solo 15 kilómetros y apenas tardamos 15 minutos. Si venimos desde Madrid haremos 98 kilómetros, que nos lleva más o menos una hora y media. Justo en el puerto de Valdelavía, como os había mencionado, dejé el coche y me dispuse a bajar andando hasta el barrio de Navalgrande, apenas unos 500 metros. Os recomiendo esta opción porque la carretera hasta abajo tiene mucha pendiente y no está bien asfaltada. Además, que en este paseo también podréis ver unas preciosas imágenes de la zona con la montaña y la naturaleza a nuestros pies. Cuando llegamos, un edificio grande nos da la bienvenida, pero ojo, no entréis, está en serio peligro de derrumbe y no está apto para entrar. Pasado este edificio, podemos cruzar las vías por el paso habilitado y ver las casas y la ermita, que aunque no sea muy grande, merece la pena verla, así como pasear y ver los rincones de las zonas habitadas. Por último, os menciono que esto es una zona de Renfe, con instalaciones. Si veis, tened cuidado con los voltajes y respetar tanto las instalaciones como las viviendas de los vecinos de Navalgrande. Un lugar pequeño, pero con muchos detalles por ver. Ahora ya sabéis mejor dónde está, así que ahora toca lo de siempre, las imágenes. ¡Empezamos! Tras 500 metros más o menos en bajada, que luego habrá que subir, pero bueno, es poquita distancia, hemos llegado ya aquí a Navalgrande, a este antiguo apeadero que, bueno, sí que he visto gente, he visto algún que otro coche, o sea que no está muy, muy abandonado. Alguna casa tiene que estar habitada y ahora lo comprobaremos cuando entremos dentro. Pero nada, son 500 metros más o menos desde la carretera, desde donde he dejado el coche hasta aquí, y bueno, vamos a empezar el recorrido por el propio, la propia barrio, pueblo no, porque esto nunca fue pueblo, creo. Y vamos a empezar a conocerlo. Música.
justo estoy en la iglesia, en el centro de esta aldea, porque pueblo no lo podemos llamar. Y nada, encantado de conocer a una paisana con la que nos hemos cruzado, que está aquí, que estaba trabajando y nos ha comentado un poco cómo está el pueblo. La verdad es que está reformado, hay varios vecinos viviendo. Yo pensaba que estaba despoblado y que estaban vacías, pero no. Hay casas bastante cuidadas y muy trabajadas y muy bonitas, así que enhorabuena por este proyecto. Dependen del Herradón, a su vez el Herradón depende del pueblo de La Cañada, pero bueno, ellos están trabajando, ellos están limpiando los caminos y la verdad es que lo están dejando súper chulo. Una tranquilidad que tienen aquí, ella estaba súper contenta de vivir aquí también. Y nada, nos vamos a dar una vueltica por el pueblo para conocerlo más, por la aldea, mejor dicho. Y nada, me ha encantado conocer a esta vecina de aquí, de Navalgrande, donde su familia pues estuvo viviendo en las casas abandonadas que hemos visto anteriormente en el vídeo. Y lo dicho, aquí en la iglesia, ya la veis, con su campana y todo. Y ahora vamos a ver lo que queda de él. Bueno, curiosidad, ¿vale? Me acabo de encontrar un montón de conchas. ¿Estamos en el mar? No. Pero me he encontrado un montón de conchas aquí y no hay nada que cada vez que salgo en los viajes o algo me encuentre alguna peculiaridad o alguna anécdota que contar. Pues hoy, las conchas. Ya las habéis visto, las he enseñado y nada, alguien se ha pegado una buena paella por aquí y ha dejado las conchas por acá. Así que nada, muy gracioso de ver, pero no sabía yo el entripado de almejas que se han metido. Curioso, pero no estamos en el mar, estamos en el centro de España, en Ávila, y estaremos como a más de 1000 metros de altura, porque estamos muy altos. Curioso de ver, pero no son fósiles tampoco. También lo bueno que tengo es que como está esta vía muerta aquí, pues me he hecho unas pocas fotillos y para que os guste un poco el tema de hacer las fotos y tal, pues la verdad es que merece la pena también estar por aquí. Han quedado unas fotos chulas, no sé si os pondré alguna en el vídeo o no, pero bueno, esta vía muerta de aquí, sin peligro de que me atropelle ningún tren, pues listo está. Nada, me queda poquito, ya prácticamente voy a andar un poquito más y me recogeré, así que lo dicho, a terminar casi el vídeo.
Pues fin del capítulo, fin del vídeo, me voy ya a subir el tramito hasta el coche y me ha encantado. Paz, o sea, es que no tiene otro nombre, no he escuchado prácticamente nada, es que ni el tren hace ruido. Me he encontrado con los dos paisanos, los dos vecinos que viven aquí, bueno, sé que hay más, pero bueno, que he estado hablando con ellos. Y disfrutado mucho, la verdad, me he hecho mis fotos también con las vías, que es algo que me gusta mucho, porque los trenes la verdad es que me apasionan también. Y precioso, pensaba yo que estaba más abandonado y me ha llevado una grata sorpresa y una buena alegría al ver que lo están repoblando, que lo están cuidando, que está todo muy bien. Y nada, un sitio más para conocer aquí en Ávila, para hacer alguna fotillo, para hacer alguna rutilla también andando, que tenéis aquí en Navalgrande. Lo único, en las zonas abandonadas, como siempre, tener cuidado, no os metáis porque los suelos están mal y no es bueno meterse, ¿vale? No, pues podéis caer. Y siempre también con que decimos que está abandonado o que está aislado, pero no, esto pertenece a gente y hay que tener mucho respeto y mucho cuidado a la gente que lo está arreglando y a la gente que lo está cuidando, ¿vale? Lo dicho, otra semana más, otro vídeo más, espero veros pronto, así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos, chao.